Iglesia de Cristo Ebenezer Tegucigalpa presenta Volviendo a Dios, Retiro 2020. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo. Hay que darle gracias al Señor por todo, por estos momentos que estamos pasando. Es una vida que en todo momento tenemos que darle gracias al Señor. Ayúdenme, hermanos, a orar para poder hablar de la palabra de Dios y que el Señor nos dé el discernimiento de la palabra y nos dé la sabiduría y nos dé el poder hablar de Él. Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das, Señor, de poder hablar de ti, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hablándonos, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra, pon miel en mi boca, Señor, en mi palabra, Señor, que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones. Padre, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias, papá. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor con este versículo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es el versículo que nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado tantas veces en la iglesia. Pues el Señor me puso esto que hablara. Vamos a comenzar con Mateo 24, los versículos 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta en el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué bonito, mi hermano, que dice aquí, como los días antes del diluvio estaban casándose, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta que el día Noé entró en el arca. Qué bonito, mire, que nosotros, antes de entrar al arca, nosotros, que es nuestra casa, sucedían estas cosas allá afuera. Entonces, tenemos nosotros que ver y buscar en la palabra lo que el Señor le dijo a Noé. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de Noé? Como dice el Señor, que en ese tiempo, como en los tiempos de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces remontémonos a los tiempos de Noé. Busquemos en su palabra qué fue lo que pasó en Noé. Todo el mundo lo sabe, ya lo sabemos nosotros, qué fue lo que sucedió en los tiempos de Noé, que hubo un diluvio y se llenó la tierra de agua y perecieron muchos seres humanos. Pero leamos lo que dice en Génesis 6:13. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y fue aquí, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire qué bonito lo que el Señor está diciendo a Noé. Mire, hermano, el Señor le mandó a avisar a Noé. Le está diciendo a Noé qué es lo que va a suceder en la tierra en ese momento. ¿Por qué? Por causa de nosotros los hombres. Por causa del hombre en ese momento, el Señor le iba a hacer destrucción de la tierra. Sigamos leyendo el versículo 14. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Miren qué bonito, hermano. Aquí vi apunté unas cosas yo que decía: la tierra llena de violencia. Le avisaron a Noé: calafatearás el arca. Bueno, vamos a hablar primero cómo estaba la tierra en ese momento. Así estaríamos nosotros en este momento. Así estaba la tierra antes de que el Señor nos metían al arca. ¿Qué pasaba en estos momentos aquí nosotros, donde estamos viviendo? ¿Cómo estaba la violencia? Hermanitos, yo le decía al Señor antes: Padre, ¿quién está tan listo para decir que me voy en el arrebatamiento? ¿Quién está tan listo, Señor? Decir: Padre, nos vas a avisar. ¿En qué forma va a ser tu aviso hacia nosotros, tus hijos? ¿Qué forma nos vas a avisar?
Mira, hermano, como Noé, nos metieron al arca. Nos metieron al arca como Noé. Nos avisaron. Y dice que a Noé le hicieron, hacerte un arca. Igual que Noé, le avisaron a Noé qué es lo que venía. Así fue con nosotros. El Señor, por amor, por misericordia a nosotros, nos agarró y nos metió en nuestra arca, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Ahí estamos. Póngase a pensar, hermano, cuánto tiempo llevamos aquí nosotros dentro de su arca, hermano. Y mire, yo una cosa que estoy viendo aquí, le están hablando a Noé, al hombre, al cabeza de la casa, al sacerdote de la casa, a ese le están hablando. A nosotros, como varones, nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. Mete tu familia, ten cuidado con tu familia. Café, como decía la palabra, calafatearás, dice. Calafatearás. ¿Qué significa calafatear, hermano? Mire, esa es agarrar brea y en la unión de tabla por tabla, poner brea es por dentro y por fuera. Estaremos calafateando nuestra arca nosotros en este momento. Que no se meta agua en la casa. Estaremos orando nosotros, pidiendo al Señor misericordia. Estaremos calefateando nuestra arca nosotros en este momento que estamos pasando. Si el Señor, mire, son momentos que el Señor pidió reconciliación. Reconciliación con nosotros, con Él, con nuestra familia. Primero, ¿cuál es su primera iglesia? Su casa. ¿Cuántos problemas tendríamos nosotros en nuestros hogares? Que nos mandó el Señor a nuestra arca. A que oráramos, a que nos reconciliáramos con Él, con nuestras esposas, nuestros hijos. Miren qué bonito, Señor, cómo es Dios de misericordioso con nosotros, que nos avisa qué es lo que va a suceder. Entra a tu arca, entra a tu aposento con tu esposa y tus hijos, quédate ahí. Qué bonito, Señor, es con nosotros, realmente es un Dios de amor y misericordia, nos quiere mucho. Miremos ahora Génesis 7.1. Dijo luego Jehová a Noé, entra en tu arca y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire qué bonito, hermano. Entra en el arca porque a ti he visto justo delante de esta generación. O sea, que nos vio justos a nosotros y nos avisó que entráramos al arca con toda nuestra familia. Tiempo de reconciliación, hermano. Tiempo de volvernos a Dios. Eso es lo que el Señor quiere en estos momentos. Tiempo de volvernos al Señor. Reconciliarnos. Si usted tiene problemas con algún hermano, con alguna familia, llámelo. Pídale perdón, que a eso nos manda. ¿Cuántas veces hemos orado la oración que los apóstoles pidieron al Señor? Padre nuestro, que estás en el cielo. Miren qué bonito. ¿Sí? Nos está diciendo que tenemos un Padre ahí arriba, en el cielo. O sea que nosotros no somos de aquí, somos de allá. Vamos para arriba con Él. Padre nuestro, eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo en ese momento, orando. Oren así, Padre nuestro, al cielo, que estás en el cielo. Nos está diciendo que tenemos un papá, que nosotros no somos de allá, no, de aquí. Nos vamos para allá. Nos enviaron con un propósito que hay que cumplirlo en esta tierra. Pero además, hermano, dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Condicionado el perdón, hermano. Si no perdonamos, no nos van a perdonar. Entonces, qué bonito, Dios siempre está pendiente de nosotros, o nos está avisando qué es lo que va a suceder. Sigamos leyendo, hermano, miren, leamos Génesis ahora 7, del 4 al 5. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y regaré sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. Mire qué bonito, hermano. La primera cuarentena bíblica. La primera cuarentena bíblica, ahí está.
Noé le tocó. ¿Y qué estamos nosotros ahorita? En una cuarentena. Por eso decía el Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo esos tiempos que ya el Señor Jesucristo había dicho, Mateo 24. Sigamos leyendo, 4 al 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 700 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. E hizo Noé, dice, todo lo que le mandó Jehová. Obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Obediencia. Mira, hermano, y no anduvo solamente 40 días. Dice que era de 600 años de la vida de Noé cuando entró el arca, dice. Y si seguimos leyendo en el versículo 8:13, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el primer mes del año, las aguas se secaron. O sea que Noé anduvo un año aproximadamente en el arca. Hermano, le cambiaron la vida a Noé. Le cambiaron su forma de vivir. Un año en el arca. Un año sobre las aguas. Un año en tribulación. Le cambiaron toda su vida. Hermano, el Señor quiere que cambiemos nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está pidiéndonos en este tiempo. Que cambiemos nuestras vidas. Que volvamos a Él. ¿Será que, como le dijo a una iglesia ahí en Apocalipsis, has dejado tu primer amor? ¿Será que hemos dejado el primer amor, Dios? Y por eso nos metieron aquí a nosotros, a que nos enamoremos de Él. Bueno, pero sigamos leyendo, hermano. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Ahora pasemos a Génesis 18, 20, 21 al 22. Y edificó, dice Noé, un altar y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice. Mire qué bonito, hermano. Dice, y edificó Noé un altar. Saliendo del arca, señor Noé, lo que hizo fue edificar un altar. No fue a ver lo que el mundo vivía, el mundo, cómo estaba el mundo. Vino a edificar un altar. Un altar después de la crisis que pasó Noé. Después de la crisis, él edificó un altar al Señor. Así tenemos que hacer nosotros cuando salgamos de esta crisis. Así, ir a nuestro templo, a nuestra casa, y ir a edificar un altar al Señor. Ir al perdón y darle gracias por todo lo que pasó. Noé, yo pienso que hizo un altar de agradecimiento al Señor por todo lo que él había pasado en el arca. Sigamos leyendo el 21. Y dice, oiga lo que dice el Señor. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Cómo nos conoce el Señor? Dice, el intento del corazón del hombre nos conoce muy bien, pero nos ama, porque somos sus hijos. Y ahí dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa de nosotros, dice el Señor. Qué bendición, hermano. Mire, qué bonito lo que el Señor tiene para nosotros. Leamos el 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. El frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Mire qué bonito el Señor dice. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la semilla. No va a cesar de que el hombre se reproduzca. Y mire, y le puso cuatro estaciones. Mire, nuevamente, hermano, le volvieron a cambiar la forma de vida a Noé. Cambio climático. Le pusieron estaciones. Dice que antes del tiempo de Noé, la tierra era irrigada. Salía vapor de la tierra, no llovía de arriba, pero ahora no le cambiaron todo.
Ahora la lluvia estaba ahí arriba. El Señor tenía, le había puesto a Noé estaciones del año, frío, calor, verano e invierno. Le cambió la forma de vida a Noé. Hermano, ya nosotros no tenemos que ser iguales. Ahorita, cuando el Señor nos saque de aquí, tenemos que tener un avivamiento espiritual. No podemos ser iguales a los que éramos antes. Tenemos que salir distintos a los que éramos antes. Como Noé, edificando un altar al Señor, un altar de gracia, de amor, de obediencia. Es lo que quiere el Señor, obediencia. No podemos salir iguales. Entonces, como Noé, además yo vi otros altares aquí, que el Señor dio unos personas de la Biblia edificaron. Vamos a leerlos. Tenemos el altar de Abraham. Mira, vamos a leer el altar de Abraham. Qué bonito el altar que Abraham le edificó al Señor. Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 5. No. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Noé, a Abraham, perdón, y le dijo: Abraham, y le respondió: heme aquí. Miren qué bonito. Después de que Dios probó a Abraham, dice: vamos a ser probados. Estamos pasando una prueba. Pero después dice que de la prueba dice que el Señor le habló a Abraham. Y Abraham le dijo: heme aquí. Así tenemos que estar nosotros. Heme aquí, Señor. Y sigamos leyendo. Y dijo: toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Miren qué bonito lo que el Señor le pidió a Abraham. Dame a tu hijo único. No le dijo al otro, a tu hijo único, al que amas, a Isaac. No le dijo: tráeme al otro hijo, no, a Isaac, a ese que tú amas. Tráemelo y ofrécemelo en holocausto. Miren qué bonito el Señor. Eso es lo que nos pide a nosotros. Que le entreguemos a Él lo que más amamos. ¿Qué es lo que usted más ama? Déjelo, se lo debo a su corazón. Y ofrezca al Señor. Aquí está, Señor, lo que más amo. Esto es tuyo. Sigamos viendo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asna y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué bonito, mire, qué maravilloso el Señor. Qué obediencia la de Abraham. Tomó a su hijo lo que más amaba. Pero mire qué bonito lo que él dice aquí. Qué fe de Abraham. Iremos y volveremos y adoraremos. Qué bonito. Adoraremos, iremos y volveremos. Así debemos de ser nosotros cuando salgamos de aquí. Iremos, estamos acá. Y cuando volvamos, iremos y adoraremos. Y cuando volvamos, también adoraremos. Cuando salgamos de esta crisis, no podemos ser iguales. Tenemos que ser distintos. Entregarle a Dios lo que más amamos. Dárselo a Él. Si nos tienen esto, es por un propósito de Él. Como dice mi pastor, nada en esta tierra se mueve ni una hoja si Dios no lo permite.
Entonces, entreguemos nuestra vida al Señor. Y el versículo, el 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Edificó también un altar. Mira, hermano, 3 días de camino de Abraham y su hijo. 3 días en una crisis. 3 días pensando que él iba a entregar lo que más amaba. Y llegó al altar y no dudó. Y no dudó. Puso a su hijo en el altar. Ató. Dice a su hijo, ¿qué tenemos que atar nosotros en el altar de Cristo? ¿Qué tenemos que atar? Dar lo más que amamos y atar lo que tenemos adentro que nos impide entregarle al Señor lo que más amamos. Atar. Mire, tenemos que ser como Abraham cuando salgamos. Iremos, adoraremos y volveremos. Y volveremos, pero distintos, con otra mentalidad. Bueno, vamos a seguir, hermano, leyendo la palabra de Dios. Hay otro altar también, como mucho más que hay en la Biblia, que también llenó mucho mi alma, mi corazón, el altar de David. Vamos a leer 2 Samuel 24, 18 al 25 también. Lo hemos leído y releído esa palabra. Se ha predicado en la iglesia, los pastores nos han predicado y nos han hablado de la palabra de Dios y nos han dicho qué es lo que va a pasar, qué es lo que iba a suceder. Y aquí estamos. Hermano, nos prepararon nuestros pastores. Mire qué bonito. No, ya no iba solo. No iba con el Espíritu Santo. Él guiaba el arca. Es el guía que nosotros tenemos. Él le dijo, ¿cuándo bajar del arca? Qué bonito. Mire ese guía que tiene. Qué guías nos han dejado nosotros en la iglesia. Los pastores que tenemos. Son guías que nos han enseñado cómo amar. Tienen mucha fe, tienen mucho amor hacia su pueblo. Y mucho amor a Dios principalmente. Nos han enseñado, nos han preparado para estos momentos. Así que prepare. Así que, hermano, por favor, no podemos ser iguales. No debemos ser iguales ya, saliendo de esto. Es un cambio distinto. Leamos lo que decía del altar de David. Samuel 24, 18 al 25. Y cada vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Y subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, su rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Pero por qué le pasó esto a David? ¿Qué sucedió con David para que pasara esto? Todos lo sabemos, hizo un censo. Pero me gustaría que leyéramos la parte donde a David le mandan avisar. Dice así en 2 Samuel 24, 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová a profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve, di a David, le mandó avisar a David. Así ha dicho Jehová,
tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que te huyas, o que huyas de 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que o 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira, respóndeme. Respóndele al que me ha enviado. Qué bonito, ¿verdad? Señor, siempre en Dios, un Dios de misericordia y amor. Me avisó a David y lo puso a escoger. Escoge, le digo. Escoge, David, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y vino David y le contestó. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Sabiamente escogió David caer en manos de Dios, porque decía él: su misericordia son muchas. Así estamos nosotros, bajo la misericordia de Dios. Él dice que nuevas son su misericordia cada mañana, y que son de eternidad a eternidad. Así es su misericordia con nosotros. Mira, ya lo que a mí me llamó la atención. Dice: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Abraham Jebuseo. Mire, se arrepintió Jehová, Dios de misericordia. Basta ya, le dijo el ángel. Pero pasó algo, hermano. El ángel se detuvo en la era de Abraham Jebuseo y le mandó a decir con Gad qué es lo que él necesitaba, que él quería que hiciera. Y le hicieron un altar de amor para que cesara la plaga. Y Abraham, y David fue obediente y compró la era y le dijo: voy a hacer algo que a mí me cueste. Que a mí me cueste, dijo. Levantemos un altar al Señor. Que nos cueste, como David. Un altar que nos cueste. Si David no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Dice que junto a la era de Abraham estaba parado el ángel, esperando cuál era la reacción de David. Así está Dios con nosotros, esperando cuál va a ser la reacción de nosotros cuando salgamos de aquí. Levantar un altar de gracia, como Noé. Levantar un altar de amor. Levantar un altar de obediencia. Levantar un altar de fe. Ser completamente distintos. Distintos en todos. En todo, hermanos. Hermanos, esto es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Pienso que tenemos que ser completamente distintos de aquí en adelante. Nos cambió la vida el Señor, pero para bien. Mi Redentor vive. Nuestra redención está pronta. Él está a las puertas. O ya abrió las puertas. O ya le abrimos la puerta al Señor. Por favor, hermano, no podemos ser iguales. Tenemos que ser distintos. Tiene que haber un avivamiento espiritual en nosotros, en la iglesia del Señor. Tiene que haber un avivamiento que llegue más almas a los pies de Cristo. Es lo que Él quiere. Que no se pierda, que lleguen más almas. Gracias, hermano, por este momento que ustedes me permitieron dar esta palabra al Señor. Ahora, hermanos, oremos. Por favor, ayúdenme. Gracias, Padre, por permitirnos hablarte, hablar a los hermanos, por permitirnos escuchar tus palabras, por permitirnos recibir tu palabra, Señor, y por permitir enseñarnos, y permitir, Señor, qué es lo que tú quieres en nuestras vidas de ahora en adelante, por enseñarnos, Señor, por avisarnos, Padre.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. La honra y la gloria sea para ti. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Iglesia de Cristo Ebenezer Tegucigalpa presentó Volviendo a Dios, Retiro 2020. Deseamos continúes con nosotros el día de mañana a las 7 p.m.